La Asociación de Agricultores Pequeños del municipio de Niquero exhibe resultados significativos en Granma que hicieron merecedor al movimiento cooperativo y campesino de este territorio costero de la sede provincial de las actividades centrales por el aniversario 61 de la organización. Por más de una década, los anapistas niquereños sobresalen por la incorporación a las tareas y programas productivos, la aplicación de la ciencia y la técnica, así como la atención priorizada a los jóvenes y mujeres campesinas. Fundamentalmente, todo lo relacionado al crecimiento de asociados, el trabajo fundamental con los tenientes legales de tierra, que hoy estamos asociando a la organización, el trabajo con los jóvenes, la atención a las mujeres, así como el trabajo político ideológico en función de la actividad económica y productiva, que vienen en correspondencia con el desarrollo integral de cada una de las comunidades campesinas y el territorio municipal. También todo lo relacionado con la implementación de las 63 medidas a partir de la tarea de ordenamiento y los objetivos de trabajo emanados del 8º Congreso del Partido, que es muy en correspondencia con los objetivos de trabajo del 12 Congreso Campesino. Las organizaciones de base de la ANAP en Niquero mantienen un trabajo constante para incrementar la producción de alimentos. Con motivo del Día del Campesino, este 17 de mayo, se entregarán a varias bases productivas la condición de vanguardia nacional, entre ellas la CCS Omar Fernández Marín y la CPA 6º Congreso Campesino. Esta última también será acreedora de la bandera Niceto Pérez que otorga el Buró Nacional de la ANAP. También serán reconocidos varios campesinos con resultados relevantes en el último año. Con todo lo que representa, lo que aporta el campesino, que hoy representa más del 80% de los principales indicadores productivos que van a la alimentación del pueblo, que van como materia prima a las principales industrias que tenemos en el país, y bueno, todo lo que representa en función de la alimentación directa para centros priorizados, como el apoyo al programa materno-infantil en nuestro territorio, con los aportes que hacen de forma desinteresada a todos nuestros campesinos, a los centros de salud, a los centros hospitalarios, todo el aporte que también realizó nuestro campesinado en función del enfrentamiento que tuvo nuestro país a la pandemia de la COVID-19. La dedicación y trabajo constante de los más de 2.300 miembros de la organización campesina en Niquero distinguen en Granma a la Asociación de Agricultores Pequeños de esta localidad sureña. La conmemoración del 17 de mayo, Día del Campesino Cubano, deviene en nuevos compromisos y retos para continuar aportando desde el surco y los programas pecuarios al desarrollo agroalimentario en esta región suroriental. Inés Castro Machado, en directo.